Y bueno, a los 18 años no, yo me voy de la iglesia porque le digo al pastor, no, tengo intereses sociales. Pucha, habla y no sé qué, es que tú eres una, una herramienta de Dios y la cuestión, eres tan buena, no sé qué. Dije, no, tengo intereses sociales y la iglesia no lo suple por ninguna parte, nunca. Piensa solo en salvarse. La salvación es personal, sálvate solo, sálvate solo. Y no hay como conciencia de lo social, cosa que a mí me interesaba. Así que me despido súper en buena onda, entrego mis documentaciones, porque yo seguía creyendo en Dios cosa que después dejé de hacer, unos dos años después. Eh, y ahí me lancé a preguntar por todos lados quién era el caballero este que tan poco conocía. Y conocí a algunos compañeros de él que lo conocieron, unos no muy... no muy ejemplares, otros otros... medio, medio traumados porque les cuesta de repente hablar les costaba hablar no era era, era todo más así como tu papá era no sé qué no, lo que pasa es que tu papá era formador de cuadro, entonces y como, como explicándome cosas como como escondido entonces no sé si yo a veces como venía de una, de una crianza bastante como reprimida como como chuta de acá de acá pregunto yo no tenía mucha autoridad para preguntar de nuevo cuando no entendía algo entonces me decían una cosa así ¿no? Y al final me quedaba yo con, con el misterio, más que con el misterio, con el, con el miedo, con el miedo de los relatores. El 18, ah, claro, y recuerdo que el, en el, cuando cumplí 18 años estaba en cuarto medio y pedí permiso en el cuarto para poder ir a, a, a presentarme al servicio militar. Me presenté, no quedé y me dijeron, vaya a buscar su carné un día lunes. Y lo fui a buscar y nos suben a un bus como con 40 muchachos más, éramos dos que íbamos de escolar, ninguno sabía que nos llevaban al norte. Sin preguntarnos, sin decir nada, nos llevaron al norte. Así que estuve tres días desaparecido para mi mamá. Hasta que... hasta que allá en, estando en el ejército me... hacen una una pasan revista, qué sé yo. Me dicen, ¿tú tenías alguna razón para no hacer el servicio militar? Y dije, sí, ¿por qué? Porque mi papá es un detenido desaparecido del golpe de Estado. Así fue, po. un hombre, aquí se ve él con 18 años, 63, 17 años. Él se vino como a esa fecha, 16, 15, 16 años, desde el fondo Loncovaca. Me cuenta, contaba mi tía Raquel Guaiquiñir, que es una de las, de las hermanas que él tenía. Mi tía Raquel fue entrevistada por un joven sociólogo, periodista, no estoy seguro, de Londres 38. Una entrevista muy importante porque yo nunca había sacado tanta información como la sacó este periodista. De hecho, fue a la casa donde vivía mi tía Raquel y entrevistó no solo a mi tía Raquel, sino que también a mi tío menor. Eh, Guillermo, Guillermo Benavides Benavides. Mi tío Guillermo se quitó, se sacó el apellido Huayquinito. Eh, le conflictuaba, porque además, porque en cierta forma la gente también había conocía que eran todos de derecha en esa casa, en esa familia, y sabían que mi papá había sido desaparecido, había sido tenido desaparecido, y, y contaba a mi tía Raquel que. Que fue un poco hostigada por la izquierda del lugar, porque por ese nivel de traición familiar que tuvieron hacia él y ellas también hacia el pueblo. Mi tía Raquel contaba también en esa entrevista que, que ellas salían, porque eran como siete, ocho hermanas, eh, salían a protestar con la, con la derecha, porque la, eran, y eran nanas. ¿eh? Eh, todas. Entonces, las, las jefas las sacaban a protestar contra la unidad popular. Eh, y, y bueno, ya se quedaron ahí en esa comodidad, porque de alguna forma la derecha económica que, que, que eran sus jefes, la gente que pertenecía a la derecha económica y que eran su, sus patrones, eh, les daban muchas cosas. Le, a casa le dieron incluso a una, en copiapó, lejos, nada que ver con el sur. Y, y así es como aguacharon, pues con platita mucha hacia, a, a, a la gente, a las hermanas de... Y ellas son súper buena onda, super dijes. Pero gente que no se conflictúa para nada, ninguna, ninguna problemática social. No, no, nunca hubo intención, según lo que yo veo ahora, más adulto, tengo 47 años, de entender un poco el, 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 el nivel social de, la, de, lo, de lo que mi papá hacía. No les importaba. Hay gente que, para la cual la vida es salvarse, salvarse a sí mismo y a tu familia, y no pensar en en, en, en las injusticias que hay en... Prefiere no ver. Bueno, ahí están ellos. Así que bueno, con su detención fue, se cortó la relación con los Collantes, con los... En, en cierta forma, ¿eh? porque los Collantes acogieron a mi mamá, que era obviamente una Collantes. Pero por supuesto, provocando toda una nube de... de oscuridad de, de no información, de no hablar de eso, ¿por qué? porque estaba metido ahí Dios y, y, y Dios verá y en el fondo eran todos fachos, acérrimos. Y eh, hablaba yo del surpo, mi papá se crió con sus siete hermanas, recuerda a mi tía Raquel que él las peinaba, las vestía, las bañaba y las llevaba al colegio y ir a caminar kilómetros y kilómetros para llegar al colegio cruzar lagos qué sé yo era bien sacrificada la vida al mismo tiempo mi papá trabajaba en sembrando poroto juntaban poroto y los vendían en la feria del lugar por ahí cerca no sé exactamente el lugar me ha costado investigar eso eh, también vendía leche y era conocido por un regimiento del lugar, recuerda mi tía Raquel. No sé si regimiento, claro, un regimiento donde él iba a vender leche. A vender. Entonces le compraban cosas y, y le decían el caballerito, porque él de muy pequeño era muy formal. Tenía, pese a criarse en el campo, digo, donde la vida es más, más, más a, a lo bruto, como dicen, él, él conservaba una especie de formalidad en, en su forma de ser, en su, en su trato. Debe ser por la responsabilidad que le tocó al criar a sus hermanas. El caballerito. Eh, de los 18 para adelante tiene mucho en política. Poco política en todo caso. PS que al tiro lo agarran a uno cuando ven que aparece un hijo. Porque es importante. Es importante la descendencia de, su, de sus líderes, de sus mártires. Yo digo así de sus porque ahora soy un crítico de, de eso, de la manipulación de ese tipo de cosas. Lo veo más bien como un, un personaje importante del pueblo de Chile. Y del pueblo mapuche que también, que tan tan desmembrado que está. Tan eh, permanentemente golpeado, golpeado. Y eso, eso provoca en las familias que las familias se degreguen, se vayan, se arranquen, se, no quieran estar. El, entonces... El mapuche, en, la, en el caso de la, de, la, de la cultura mapuche, él también estuvo en eso. También sufrió, digamos, esa, esa situación social de no poder apegarse a su cultura, porque no tenía dónde hacerlo. Si eran ellos eran lo que se llama, creo, inquilinos, gente que tiene un pedazo de, le dan un pedazo de tierra y tiene que sembrar el resto y darle todas las cosechas al patrón y quedarse con un poquito. Ese era el rollo. Inquilinos, creo que se llaman. Y, y. Y allá no, pues no ya no hay forma de, digamos, de, de defenderse socialmente. Eso, hay, una, hay, hay una cosa que era el aislamiento. Y yo creo que eso es lo que motivó a mi papá a viajar: instalarse, mimetizarse con, la, con lo occidental, digámoslo así, ¿Mm? no con la cultura, pese a cierta, <laughs> un aspecto más loco a veces y poder influir en, lo, en los cambios sociales, cambios sociales que afectan a todo, que afectan no solo a los mapuches, sino que al, al, al hombre del pueblo, ¿eh? a ese que trabaja y que nunca decide por lo que está haciendo, sino que solamente trabaja y está ahí llenando la guata de su familia para proletario, el proletariado mismo, por todo lo que son, lo, tener prole y no poder tener reflexiones sociales que le permitan a uno salir de, de la ignorancia muchas veces. Entonces eso yo creo que era lo que él buscaba y lo encontró, afortunadamente, porque seguramente si eso no hubiese sido, tal vez nosotros tampoco estaríamos aquí hablando y con tanta... con tanta eh, autoridad de un hecho tan terrible y significativo como es el golpe de Estado en Chile. Y no solo eso, el significativo y hermoso hecho histórico de la experiencia de la Unidad Popular. Yo no conocí mucho a mi papá porque solamente conviví con él como familia hasta los cuatro años, año 1974, en que él fue detenido por el ejército de Chile eh, porque era un ferviente colaborador y, 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 y activo miembro de la Unidad Popular, de lo que fue la Unidad Popular. Él era un político miembro del Partido Socialista, que tuvo su, su inicio en el partido aproximadamente en el año 71, 70, antes, perdón. Perdón, antes porque el gobierno de Allende, él ya estaba militando en el partido. Mi papá tenía 28 años cuando corría el año 1974. Yo tenía 4 años, mi hermano 5, mi madre 26. Ellos estaban felizmente casados y vivíamos en una casa eh, en Peñalolén. En lo que ahora es Peñalolén, antes era Ñuñoa, la periferia de Ñuñoa. Eh, aquí se ve lo más cercano a ese lugar que era esta casa. Eh, el número 1785 de Laguna Blanca. Hay otras imágenes desde afuera. Aquí están. Donde se ve este muro. Este muro fue construido después de que él se fue. Digamos, se lo llevaron. Antes habían tablas. Eh, una reja. Eh, como digo, no lo conocí mucho porque hasta los cuatro años... No, no pudimos vivir con él y, y parece que no era tan chico. Yo ahora tengo una hija de un año siete y me doy cuenta que yo no era tan pequeño. Sin embargo, tengo bien bloqueados ciertos recuerdos con, eso, con él. Eh, bloqueados producto, de, obviamente, de que él fue arrancado de la familia bruscamente. Incluso fue llevado ocho días después de haber sido detenido el 27 de julio del 74 en Tobalada con Vespucio aproximadamente en la casa de un amigo en una casa que lo tenían eh, escondido llegó el ejército se lo llevó y ocho días después lo llevaron hasta hasta nuestra casa acá sacaron a mi abuelita a mi, a, a mi hermano y a mí a la calle y entraron los los del servicio de inteligencia militar se conocían en ese tiempo que después se pasaron a llamar Dina sacaron ropa ropa de él eh, Dice mi abuelita que parece que sacaron un arma del, del, de un rincón que tenía en la cocina, un arma que ten, estaba bien oxidada, dice mi abuelita. Eh, y nos tomaron a nosotros y nos metieron al auto para despedirnos. Y apenas alcanzamos a darle un beso, eh, son imágenes eh, que tengo yo de, de él en, arriba del auto, en la parte trasera, en el suelo del auto, donde nos tomó uno de los, de los dinas. Eh, tomando, nos levantó de las axilas y nos metieron al auto en la parte trasera y pudimos alcanzar a acercarnos a darle un beso. Que no recuerdo si se, logré dar, se lo logré dar. Él estaba muy barbón y muy herido. Muy débil también. Y toman a mi hermano, me toman a mí y se van. Muy sonrientes, muy cariñosos. Despídense del papito, nos dijeron. Y mi papá no dijo nada. No sé si no podía hablar o prefirió mantenerse en una neutralidad dentro de su posible conciencia. No estoy seguro que tan consciente estaba. Pero de que estaba consciente estaba, no estaba durmiendo ni, ni tampoco noqueado ni nada. Estaba amarrado con alambres en las manos. Eh, sentado en el suelo de la parte trasera, del asiento trasero. La desaparición no es solamente física. La desaparición también es y la esencia de persona como como que no existe como que nunca existió cosa que dijo Sergio Díez en la ONU cuando le, alguien le dijo le habló de, del caso de Jorge quien le dijo no esa persona no existe en Chile hay un periódico con esa noticia entonces se nota eso porque la familia ocultó su existencia incluso mi mamá porque no, no se logra sacar más, porque sacarle un poco de información a ella es abrirle la herida. Entonces, si uno tiene cierto criterio, evita que la mamá sufra. Pero ni ella eh, eh, hace el ejercicio de recordar cosas humanas de él. Siempre está todo relacionado a, a, a la desaparición, al, a la tortura, todo lo que supo que le pasó y todo lo que ella sufrió después también. Pues.